Hello, hello. Hello, hello. Good evening. Hello. Hola, hola. Hello, teacher. Hello, Hello. hello. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Hello. Buenas noches. Thank you so much for Buenas being. noches. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por estar conectados a esta hora puntual, ¿verdad? A la hora de la videoconferencia. Sean todos y todas bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Excelente? ¿Con ganas de aprender? ¿Con muchos ánimos? ¿Cómo se encuentran esta noche? Con ganas de aprender. Excelente. Con ganas de aprender. Eso sí, porque vamos Excelente. de cero. Y Excelente. con ganas de aprender también. Eso es bueno, excelente. Me agrada esa actitud positiva, pues eso nos va a ayudar, ¿verdad? Para aprender bastante. Y pues con los ejercicios que tenemos acá, espero que el objetivo se logre completar. Me voy a presentar, ya lo hice por la mañana en el grupo de WhatsApp, no sé si alguno. Creo que varios ya son parte del grupo, pero si no, pues igual me vuelvo a presentar con ustedes. Mi nombre es Gonzalo Chávez y yo voy a estar a cargo en este curso del principiante 1, ¿verdad? Para ayudarles en su proceso de aprendizaje. Así que es un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo y espero pues que le pongamos ganas. Sé que si están acá es por un motivo, una razón, y yo sé que con esa actitud y esa determinación que ustedes tienen, el objetivo se va a alcanzar. Así que echémosle ganas y yo sé que se puede alcanzar el objetivo. Comentarles cómo vamos a estar trabajando en estas videoconferencias. Antes que nada, voy a iniciar con la asistencia. Voy a leer sus nombres y, por favor, cuando escuche su nombre, comenzamos ya de entrada con el inglés, ¿verdad? Present. Usted me dice presente. Cuando me mencione, digamos, a Carlos, si es que me estoy inventando el nombre, ¿verdad? Pero si estuviera Carlos por acá y yo le menciono Carlos, se me dice present. Voy a iniciar. Leyéndoles la asistencia, voy a decir su nombre completo porque tengo esa información, nombres y apellidos completos. Y de entrada les voy a pedir, por favor, que veo que la mayoría muy bien ha incluido su nombre completo en el usuario que está utilizando para conectarse a la videoconferencia. Eso es algo muy importante. Veo algunos que tienen solo un nombre, un apellido. Les voy a solicitar que, por favor, me incluyan su nombre completo según DUI. Así que si usted tiene la chance de modificar eso, pues dele, por favor, haga ese cambio. Y si no, pues tratemos la manera de siempre cambiar su usuario. Si usted tiene su cuenta, por favor, incluya que en su nombre aparezca completo según DUI. Voy a iniciar en este caso con asistencia y después le voy a dar más detalles de cómo vamos a trabajar. ¿Okay? Recuerde, escucha su nombre y me dice present. Alejandra Gabriela Pérez Saavedra. Presente. Ana Guadalupe Fuentes Acevedo. Ana Guadalupe Fuentes Acevedo. Okay, I continue. Azucena Enríquez de López. Presente. Thank you so much. Brian Joal Morrodas Linares. Present. Thank you. Carolina Abigail Vázquez Martínez. Present. Thank you. Cindy Tatiana Vázquez Márquez. Cindy Tatiana Vázquez Márquez. All right, I continue. Cira Berfalia Aguilar de Hernández. Present. Thank you so much. Claudia Elizabeth Martínez Cornejo. Present. Thank you. Erika Vanessa Marroquín Lara. Present. Thank you so much. Esmeralda Janet Méndez de Miranda. Present.
Thank you so much. Evelyn Abigail Ramos Fuentes. Present. Thank you so much. Fátima del Carmen Maya Argueta. Fátima del Carmen Amaya Argueta. Okay, thank you, not so much. Giselle Marie Hernández Torres. Present. Indira Nirvana Hernández Ramírez. Present. Thank you. Ana Ivania Guevara de González. Ana Ivania Guevara de González. José Hernán Maravilla Martínez. De Hernán Maravilla Martínez. Okay, I continue. Josué Abraham López Figueroa. Present. Much. Carla Guadalupe Pacheco Guardado. Present. Thank you so much. Carla Lisette Méndez Granadino. Thank you so much. Luis Daniel Rosa de León. Present. Much. Madeline Beatriz Morán. Present. Thank you so much. María José Sandoval Gutiérrez. José Sandoval Gutiérrez. I continue. Mariana Dolores Moreno de Quintanilla. Present. Thank you so much. Marlon Napoleón Fuentes Guerrero. Present. Thank you. Rina Estela García de Acosta. Rina Estela García de Acosta. Okay, I continue. Rolando Guzmán Revelo. Revelo. Okay, Revelo. Okay, perfect. Thank you. Revelo. Ruth, present. Okay, thank you so much. Ruth Stephanie Meléndez Rosales. Present. Thank you. Sandra Marisol Campos Chávez. Present. Thank you so much. Tito Alberto Hernández Ponce. Tito Alberto Hernández Ponce. Okay, I continue. And finally, I have Xiomara Alejandra Marroquín Lara. Present. Thank you so much. Perfect. Thank you so much for your confirmation. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Perfect. As you know, we started with the attendance and later on, we will check on that one, ¿verdad? Siempre vamos a iniciar de la misma manera y vamos a iniciar con la asistencia. Así que les voy a pedir, en este caso, una gran mayoría de personas ya estaba presente, ¿verdad? Desde el inicio de la videoconferencia, y eso es muy bueno si usted estuvo desde acá. Si se ha incorporado en estos momentos, al final de la clase igual yo voy a pasar asistencia y usted va a tener una segunda oportunidad para decirme presente. Así que si usted se incorporó y no lo mencioné o ya había pasado su nombre, no se preocupe que todavía tenemos una segunda chance al final de la clase de decir presente. Nada más comentarles que la videoconferencia, como ya se les habrá informado en la sesión de informativa, la videoconferencia está siendo grabada para posteriormente tenerla en nosotros acceso para poder verla nuevamente, ¿verdad? En la plataforma y también un enlace de lista de reproducción en YouTube. Miss Guadalupe Fuentes, no sé si tiene una pregunta, vi que había levantado por ahí la manita. Sí, solamente que no me mencionó. Déjeme ver, dígame su nombre completo y veo si está en la lista, porque igual necesito chequear si está acá o si tal vez ya había mencionado su nombre. ¿Será Ana Guadalupe Fuentes Acevedo? Sí. Ok, exacto.
ya la había mencionado sí. Y ya había pasado en este caso okay. Su turno, ¿verdad? Nada más, por eso okay. Les comentaba, en este caso no hay problema, pero recuerden que al final de la videoconferencia tenemos una segunda chance de estar presente. Les comento eso también porque tenemos un tiempo, ¿verdad? Como ya se les habrá informado, un tiempo de conexión de cumplir. Así que tratemos de estar todos los días y todo el tiempo de conexión para no perder el privilegio de tener acceso a estas clases. La plataforma nos genera un reporte de asistencia, aparte de la asistencia verbal que yo paso al inicio y al final. Se descarga un reporte exacto con los minutos que usted estuvo conectado. Porque a mí me podría mentir, decir, me conecto a las 9, digo presente, y a 5 a las 9 me vuelvo a conectar y digo presente. El teacher me pasó asistencia 2 veces. Chivo, a mí me puede engañar, pero el reporte de conexión por usuario, eso sí, no se puede engañar esa información. Así que se los comento como información, pero igual es algo relevante que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a pasar, les voy a compartir una información así brevemente para que sepamos la información que estamos, que vamos a utilizar y todo, nos pongamos al tanto de la info y también tengamos chance de practicar. El objetivo de estos cursos es que nosotros podamos utilizar el idioma de una forma más espontánea y una forma tal vez en la plataforma no hay tanto chance de interacción verbal y aquí pues vamos a tener esa información. Como les mencionaba, bienvenidos a todos. Mi nombre nuevamente para los que se incorporaron hace poco, mi nombre es Gonzalo Chávez y yo voy a estar a cargo del curso ese principiante módulo 1, ¿verdad? Es un gusto para mí conocerles, verles y ayudarles en su proceso de aprendizaje. Voy a pasar con una diapositiva por acá. Quisiera que me confirmen si logran ver la información que estoy proyectando, si logran ver mi diapositiva. Sí, se mira. Ok, sí. Muchas gracias. Perfecto. Sí. Les voy a dar una información que es muy relevante. Yo sé que tal vez ya se los mencionaron mis compañeros, pero me gustaría recalcarlo porque van a ser unas normas de cómo vamos a estar trabajando en las videoconferencias y también lo que se espera de cada uno de ustedes como alumnos de este curso. Uno de los primeros lineamientos tiene que ver con la información de las cámaras on and microphone. Se les informó, y espero que todos podamos cumplirlo, que uno de los requisitos es siempre tener nuestras cámaras encendidas durante toda la sesión que nos vamos a conectar, quiere decir de 9 a 10 de la noche, su cámara debe estar encendida. Yo sé que ya se lo mencionaron, pero a mí me gustaría recalcarlo por si alguien se perdió esa información o todavía tiene apagadita su cámara, le voy a solicitar que por favor me colabore y tengamos en este caso la cámara encendida todo el tiempo y también ayuda con los micrófonos. Se recomienda tener el micrófono silenciado, ¿verdad? Durante la explicación o mientras no sea requerida nuestra participación. ¿Por qué les menciono esto? Hay sonidos en el fondo, en nuestro entorno, que nosotros no podemos controlar. Tal vez existe una mascota en casa, o tal vez el vecino tiene una mascota, tal vez el vecino en la noche le gusta escuchar esa música inspiradora, ¿verdad? De un conejito malo, no sé qué, usted sabe. Nos podemos encontrar con muchas situaciones con los vecinos que tenemos. Tal vez el pan, yo creo que ya no pasa a esta hora, ¿verdad? Pero quién sabe, tal vez escuchemos un panadero todavía, pero son sonidos que tal vez podemos escuchar y quieras o no, pues interrumpen tal vez la explicación o cuando alguien está participando. Entonces lo recomendable es mantener el micrófono apagado mientras la participación no sea requerida. No quiere decir que solo yo voy a estar hablando, sino que ustedes también van a participar y vamos a encontrarle forma para que todos podamos utilizar el idioma de una forma espontánea. Me imagino, bueno, voy a seguir con el siguiente punto a tratar en este caso. Es con Full Name as ID, los que le comentaba al inicio. Se requiere que en su usuario que tiene ahorita de Zoom, tal cual, porque yo aquí veo sus nombres en las miniaturas de las cámaras y algunos solo tienen un nombre y solo tienen un apellido.
Otros sí tienen su nombre completo, ¿verdad? Sus dos nombres, sus dos apellidos, y es lo que se requiere, que es un requisito de lo que se debe demostrar. Si tal vez yo me llamo Carlos, pero a mí me gusta que me digan Charlie, y yo me puse Charlie en el usuario. Está bien que a usted le guste ese nombre, ese nickname, no hay ningún problema, pero acá se toman capturas cuando ustedes... Hello, hello, se me ayudan con el micrófono, por ahí escucho una mascotita, lo que les mencionaba al inicio, por favor. Muchas gracias, gracias a todos. Bien, como les mencionaba, bueno, todavía está la mascota por ahí, por favor, su colaboración. Veamos por ahí si tiene activo su micrófono, chequee por favor y me hace el favor en este caso de mutearlo un ratito, ya vamos a tener tiempo de práctica y usted lo va a poder encender para participar. Entonces, regresando al tema anterior, se toman periódicamente capturas de lo que estamos realizando acá. Entonces, el nombre debe coincidir con su nombre oficial del DUI, con el registro que se ha llevado, ¿verdad? Entonces, en el DUI, tal vez, o el dato que se tiene, dice Carlos Antonio, y usted le puso Charlie Anthony. No pega tal cual con información de su DUI. Así que le voy a pedir por favor que hagamos esos cambios necesarios. Si usted ocupa un usuario provisional de invitado, usted puede salir de la videoconferencia y cuando inicia le va a pedir un nombre. Entonces ponga su nombre completo tal cual en su DUI. Así que le voy a pedir su colaboración en ese dato. Y pues siempre voy a estar chequeando eso. Y si alguien no lo tiene, de la manera más amable, le voy a pedir que me ayude con ese punto, ¿verdad? Para tener el nombre tal cual como su DUI. The next point, the dress code. Punto rapidito. Sé que todos estamos en nuestras casas, ¿verdad? Pero, y no hay un código de vestimenta que usted tenga que estar formal. Ustedes, no, yo así, a mí se me toca, ¿verdad? Pero ustedes no es necesario nada más hacerles el llamado que tengamos en este caso el cuidado del atuendo que estamos utilizando. De repente nos movemos o estar, digamos, los varones quizás más que todo. De repente sin camisa y en el sillón, teacher, aquí estoy. Entonces, tal vez tener el respeto para con los compañeros, ¿verdad? De cuidar el atuendo que nosotros estamos utilizando o de repente nos levantamos sin querer, ¿va? Y andamos en chor o algo así, no vaya a ser que eso quede grabado y no sería algo muy bueno, creería, para todo, ¿verdad? Una situación que tal vez creo yo que nadie quiere ver, ¿va? Entonces, nada más hacerles el comentario de la vestimenta, ¿verdad? Tener cuidado con eso. Lo otro, eating policies, ¿verdad? Las políticas. Pues si usted tiene una su botellita con agua, está perfecto, usted puede tomar agua, no hay ningún problema. Si tuviera su tacita con té, algo, un líquido, no hay ningún problema. Solo le voy a solicitar que por favor tampoco no estemos consumiendo alimentos, en este caso como la cena. Imagínese que está ahí Pedrito, yo espero que no haya ningún Pedrito, me estoy inventando el nombre. Pedrito ahí con una pupusa, ahí todo viendo que Pedrito se está comiendo la pupusa, nos va a dar hambre y no tenemos para todo, ¿verdad? Entonces, nada más pedirle su colaboración en ese punto también para que no se vaya a dar ese tipo de situación o de repente le preguntas a Pedrito y Pedrito con la comida por aquí, ¿cómo hace para participar? Se nos va a ahogar. Entonces, tengamos nada más el cuidado ante esa situación. El siguiente punto, permission policies, y esto es algo muy importante. Como se les explicaba al inicio, se descarga un reporte de conexión. Quiere decir que su porcentaje que debe cumplir está basado en el reporte que se descarga. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente, si por A o B motivo, usted en el grupo de WhatsApp me dice, teacher, fíjese que no me voy a poder conectar. Lastimosamente yo, y no es porque quiera ser mala persona, yo no puedo otorgar ese permiso porque no puedo modificar los minutos que el reporte descarga y que dice su tiempo de conexión. Eso creo que se lo explicaron mis compañeros, pero yo quisiera ser muy enfático en eso. Es basado en el tiempo que usted se conecta realmente. Y por eso se pide que tenga la cámara encendida, su nombre completo, porque usted dice, me voy a bajar al teacher, ¿va? Le voy a dejar el teléfono a mi hermana y que apague la cámara y que se conecte. Ahí está el usuario, pero no se ve su cara. Así que mire que hay diferentes medidas para que de verdad sea usted el que está conectado y que está acá con nosotros participando. Así que con permisos, yo les quedo mal porque no puedo otorgar permiso y mis compañeros creería que tampoco tienen la potestad de hacerlo.
les felicito por el compromiso que han adquirido, pero el compromiso y la determinación de aprender también lleva ciertas responsabilidades y estar presente en todas las sesiones y todo el tiempo de conexión es una de ellas. Así que les animo a estar acá siempre, porque esos tiempos, ese tiempo lastimosamente yo no se los puedo otorgar ni se les puede reponer si no usted está conectado. ¿Okay? Ese es el punto acerca de los permisos. Dos puntos más y comenzamos ya con inglés, así espero no aburrirles, que ya comencé como que era metralleta yo, ¿verdad? Se espera que todos tengamos una participación activa, de repente vamos a tener la oportunidad de trabajar en mini salas, quiere decir que le voy a asignar una sala pequeña en la cual usted va a estar con dos o tres compañeros, dependiendo la naturaleza de la actividad, y usted va a poder participar con ellos, ¿verdad? Y yo voy a ir monitoreando poco a poco. Se espera que todos podamos participar y que no me diga, teacher, yo no tengo micrófono, teacher, yo no quiero participar. No, se espera que todos estemos en la buena disposición de participar. The next one, the platform. Les explicaba a mis compañeros acerca de la plataforma. No sé si algunos o todos ya tenemos acceso a la plataforma y se han matriculado exitosamente. Quisiera escuchar su confirmación si ya tenemos acceso o no. Sí, ya tengo acceso. Perfecto. Muchas gracias. Yo todavía no tengo acceso a la Ok, muchas gracias por las personas que están confirmando. Y para los que no, pues les invito a revisar. Creo que la información se les hace llegar por correo electrónico con los pasos a realizar para poder ingresar. Y si no, pues le invito a contactar a soporte técnico para que ellos le puedan asistir si fuese necesario. Ok. I will show you the information. Déjenme por acá cambiar la vista de lo que le estoy compartiendo. Y así pues podemos estar más al tanto de la información. Cuando usted entre a su módulo en la plataforma va a ver algo similar a esto, que el curso está dividido en 5 secciones, ¿verdad? Usted le da clic sobre la sección y se expande un submenú de los contenidos que están en cada sección. Tenemos sección 1, hace referencia a la unidad 1 del material que vamos a utilizar, It's nice to meet you. El 2, what's this, ¿verdad? El 2 nos habla de, es el tema de la unidad. El 3, where are you from? Y tenemos también en la sección 3, tenemos el midterm, tenemos un examen de medio curso que nos va a ayudar a medir nuestro, qué tanto hemos comprendido y medir nuestro progreso en la plataforma de aprendizaje. Sección 4 y finalmente tenemos una sección 5 con el examen final, ¿verdad? Cuando usted le da clic a cada sección, se le va a abrir la ventana con la información de audios, con información de explicación gramatical y con ejercicios a realizar, ¿verdad? Veo aquí la primera pantalla que veo de la sección 1, veo el objetivo, veo por acá un video, ¿verdad? Yo lo puedo reproducir, aquí tiene el diálogo de lo que va a decir la persona en el video. A continuación tengo el otro objetivo, más videos, de repente voy a encontrar prácticas y se espera que nosotros vayamos realizando esta información. Usted puede descargar su manual también, que es una referencia y una ayuda que nosotros vamos a tener ante el uso de la plataforma, ¿verdad? Algunos tal vez ya lo han descargado y qué bien que ya lo tengamos en nuestro poder. Y nada más comentarles de que se espera que nosotros vayamos trabajando activamente en la plataforma. Otro punto que quisiera abordar, y ya siento que el tiempo me está comiendo, pero es necesario que les comparta la info. Déjenme ver por acá. Ese archivo lo tengo por acá. Déjenme ver. Tengo un archivo con la información de lo que tenemos acá. Esto, mis compañeros me comentaban que el día de mañana se les va a hacer llegar a cada uno de ustedes. Es un comprobante que se espera que ustedes completen, ¿verdad? Lo descarguen, lo completan con su nombre. Como dice ahí, yo, se incluye su nombre, su número de DUI. Y este comprobante hace constar que usted tiene acceso, como dice acá, que puede descargar, imprimir y o utilizar en línea el manual educativo que está en la plataforma.
mis compañeros mañana se lo van a hacer llegar a usted y espero que ellos le van a dar los lineamientos y espero que nosotros podamos hacer el envío necesario de esta información, ¿verdad? Que van a necesitar mis compañeros, pero como les digo, eso mañana se lo va a hacer llegar mis compañeros. ¿Preguntas de los temas o de los lineamientos de cómo vamos a trabajar en este curso hasta este momento? ¿Questions? ¿Alguna pregunta? Dígame, Rolando. No, todo bien, de okay. Momento. Muchas gracias. Mr. Rolando, veo que levantó su manita por ahí. No sé si existe alguna pregunta. Sí, correcto. Fíjate que hoy estamos, yo estoy en la División General de Aduanas y ahí veo que hay varios compañeros aquí inscritos. Mi pregunta es esta, fíjate que hay unos compañeros en otros grupos y dicen que tenían la duda de retirarse porque les chocaba el horario. Uh-huh. Entiendo yo que hay una salida que tiene que cancelar el módulo, entiendo, 47 y algo, para que no le quede el récord manchado, algo así, entiendo yo, ¿o no? Sí, creo que es parte de los lineamientos y en este caso sí me sugeriría, si es su compañero o espero que no sea su persona, contactar con mis compañeros de administración porque ellos le van a dar esa información. Ellos sí manejan ese dato. En este caso, yo tengo información más que todo del curso y del área académica y ellos sí manejan la información administrativa. Entonces, no le podría asegurar yo porque le puedo mentir y no quiero entrar en el problema de contradecir las políticas que ya existen. Ok, de acuerdo, gracias. ¿No? Ok, perfect. Let's move on. As I told you, right? This is the course distribution. Eso es como vamos a estar trabajando nosotros en las sesiones en vivo que vamos a Nos vamos a reunir de lunes a jueves, ustedes ya lo conocerán, y vamos a tener 4 sesiones cada semana, ¿verdad? Vamos a tener sesión 1 este día, lunes, sesión 2 martes, sesión 3 miércoles, sesión 4 jueves. De ahí tenemos un pequeñito receso y nos incorporamos hasta la segunda semana, según nuestro calendario, el siguiente lunes, martes, miércoles, jueves y repetimos. Un punto importante de este curso es que las sesiones en vivo que tenemos van a ser para practicar y para yo clarificar dudas del contenido que usted previamente ha revisado en la plataforma. En eso quiero ser muy claro con ustedes, porque tal vez usted va a decir, yo voy a esperar que el teacher me explique todo lo del libro, yo ya tengo el manual y aquí voy a ir completando con el teacher. No es este el caso, la plataforma está habilitada 24/7, ahí están los videos, están los ejercicios, la explicación. Si usted tiene dudas, es que yo no le quiera contestar, no me vaya a malentender, pero el objetivo acá es que nosotros practiquemos el idioma inglés. Nosotros hacemos nuestro trabajo en la plataforma y acá pues ponemos en práctica lo que se ha estudiado, ¿verdad? Si existen dudas, preguntarme, no hay problema y yo le puedo asistir eso. No tenga ninguna duda y me vaya a malentender y me diga que tiene cara de enojado, mejor ni le pregunto nada. Como les digo a todos mis alumnos, lo siento, esta cara me tocó y no puedo hacer nada, pero le puedo ayudar, ¿verdad? Así que espero ayudarles y que se sienten confianza. Si existe alguna duda relacionada a los contenidos que hemos estudiado o que usted ya previamente ha revisado en la plataforma. Nada más, lo último, y ya comenzamos con todo. En la semana 1, que comenzamos ahora, se espera que ustedes en la plataforma completen la sección 1 y la sección 2, ¿verdad? Y esos temas vamos a estar hablando acá en la videoconferencia. Así que espero que ya lo vi asustado, como dicen, ¿en qué me metí? No se preocupe. Como dicen, vaya montados en no sé qué, dice, hay que en el caballo, en el no sé cómo dicen, hay que jinetearlo. Exacto, ahí estamos. Y ya estamos nosotros, ya hasta con una mano aquí, ya está, híjole, con todo, chivo. Entonces, esperamos que en esta semana, la primera semana, usted complete la información de la sección 1 y sección 2. Ya la segunda semana, ya nos quedamos con la sección 3 y en esa misma semana se debería realizar el examen de medio curso. La semana 3 quedamos con la sección 4, semana 4, sección 5 y el examen final. ¿Verdad? Así que espero que le echemos gana y que podamos revisar la información con anticipación para saber lo que vamos a hablar acá, ¿verdad? Igual, como les comento, yo les paso una retroalimentación, pero el trabajo en su mayoría lo hacemos en plataforma y practica los contenidos. ¿All right?
Yes, no. Los veo algo afligidos. No están afligidos todavía. All right. Yes. All right. No. Sí, no, all right. Examen, no se me afligen. All right, teacher. Thank you so much. Perfect, perfect. Thank you so much. Let's get started. All right. Let's begin. Let's begin with the practice at this moment. Creo que eso, de mi parte, eso era la información más esencial. Si existe algo, pues tal vez más adelante tome menos tiempo para explicarles cierta información. Section number one, or this session number one, it's based on unit number one. Está basado en la sección uno de la plataforma, que lleva como título, It's Nice to Meet You, ¿verdad? Es un gusto conocerle. Y vamos a ver un poco de información de los adjetivos posesivos, ¿verdad? Possessive adjectives, tal cual como lo vemos en el título de la diapositiva. But before we move on, I want to know more about you. Ya me tomé cierto tiempo yo para explicar la información, así que ahora yo quiero escucharles a ustedes, ¿verdad? Porque no es que, como les comentaba al inicio, no es que solo yo voy a estar participando en la clase, sino que el objetivo es que usted practique el idioma para que ganemos fluidez y sepamos cómo utilizar la estructura. Como ven en pantalla, tengo un modelo pequeñito de cómo podemos presentarnos de una forma efectiva y bastante concisa, ¿verdad? Vamos a saludar y vamos a iniciar con un hello. Hello everyone, ¿verdad? Hola a todos. Y digo, my name is, mi nombre es, menciono mi nombre y después con la información. And I am from, y de ahí decimos de dónde somos. Creo que la mayoría de los que estamos acá somos salvadoreños, ¿verdad? Entonces, la información más relevante, usted puede mencionar el departamento, ¿verdad? No tal vez dónde viva, porque usted dice, pucha, que me van a venir a visitar, a ver si es cierto. Pero, no, que vamos a dar información del departamento o la ciudad, si usted quiere, ¿verdad? Porque esa frase, I am from, nos sirve para explicar de dónde soy, del país, pero como todos somos del país, también sirve para dar información de la ciudad de donde yo soy, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer el primer ejemplo para que vean cómo lo vamos a realizar. Hello, everyone. My name is Gonzalo, and I am from San... Short and concise, ¿verdad? Preciso y conciso. I will be calling people to help me on this one. I just need your collaboration with the microphone, please. Creo que algunas personas tienen encendido el micrófono y yo sé que el calor es grande y creo que quizás el ventilador me hace cierta diferencia. Así que les voy a pedir que por favor pongamos en silencio el micrófono en estos momentos que vamos a practicar. Cuando usted escuche su nombre, leemos el parrafito que tiene en pantalla, adecuando o incluyendo la información relevante a su persona. All right, let's get started at this moment. Let me check on this one. Déjeme ver acá la asistencia que tengo en línea. Because in that one, let's see. Déjeme ver por acá. Le comparto la diapositiva. Let me see. All right, let's do it in this way. ¿Verdad? Ahí vemos el ejemplo. Hello everyone, my name is, and I am from. All right. De esa forma vamos a realizar la primera práctica para quitarnos el miedo del idioma inglés, ¿verdad? Así que, let's get started. I begin with Xiomara Marroquín. You are the first person to participate. Hello everyone, my name is Xiomara and I'm from San Salvador. All right, thank you so much. Thank you so much. The next person, Tito Hernandez. Tito, probably. Hello, hello, Tito. Are you available to participate? Su micrófono, Mr. Tito. Hello. Okay. Hello. Hello, everyone. My name is Tito. I am from Conchagua, La Unión. Hey, perfect. Thank you. Thank you so much. I can speak with an expert, Sandra Campos. Hello everyone, my name is Sandra Campos. I am from San Miguel.
San Miguel, perfect. Thank you. Thank you so much. The next person I have on the list should be Ruth Melendez. Hello, hello, Miss Ruth Melendez. Hello, everyone. My name is Stephanie and I am from Santa Tecla. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you so much. The next person is Rolando Guzman. Hello, everyone. My name is Rolando Guzman Rebelo and I am from Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Thank you so much. Thank you so much. The next person is Rina Garcia. Hello, everyone. My name is Rina Garcia, and I am from Houston, Sonate. All right. Perfect. Thank you so much. The next person is Marlon Fuentes. Hello, everyone. My name is Marlon Fuentes. I am from Ciudad Delgado, San Salvador. Thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. The next person should be Mariana Moreno. Hello, hello everyone. My name is Mariana and I from San Marcos. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. The next person is Maria Sandoval. Miss Maria Jose Sandoval, probably not available at this moment. Tal vez no se ha incorporado a la videoconferencia. I continue. The next person is Madeline Moran. Hello, everybody. My name is Madeline Beatriz Moran. I live in Candelaria La Frontera, Santa Ana. Excellent. Thank you so much. The next person is Luis Daniel Rosa. Hello, everyone. My name is Daniel Rosa, and I am from San Marcos, San Salvador. All right. Thank you so much. Thank you so much. The next person is Carla Mendez Granadino. Hello. You go ahead. My name. Carla, I am from Colombia, Libertad. All right, thank you so much. Thank you so much. The next person is Carla Pacheco. Hello, everyone. Hello, everyone. My name is Carla and I'm from Salvador. All right, thank you so much. Thank you so much. I have the next person, that is Josue Lopez. Hello, everyone. My name is Josue, and I'm from Santa Tecla. All right. Thank you so much, mister. The next person is Jose Maravilla. Jose Maravilla. Hello, hello. Hello, everyone. My name is, I am from Colón, La Libertad. All right. Thank you so much. From Colón, La Libertad. Thank you. The next person is Ana Guevara. Hello, everyone. Mm-hmm. My name is Ivania and I am from San Salvador. Okay, perfect. Thank you so much. The next person is Indira Hernandez. Hello, everyone. My name is Indira and I am from Cojutepeque. All right, thank you so much. Indira, ¿verdad? Indira, that should be the name, ¿no? Yes. Okay, perfect, thank you so much. Thank you so much, Indira, perfect. The next person is Giselle Hernandez. Hello, everyone. My name is Giselle Hernandez. I am from San Salvador. All right, perfect, thank you so much. And finally, not finally, I have more people. Fatima Amaya. Hello, everyone. My name is Fatima Maya. I am from Morazan. All right. Thank you so much. Thank you so much for your participation. The next person is Evelyn Ramos. Hello, everyone. My name is Evelyn, mm-hmm. and I'm from
Cincinnati. Okay, thank you so much. The next person is Esmeralda Mendez. Hello, hello. ¿Quién apaga el micrófono? Esmeralda, quizás el micrófono está apagado. Hello, everyone. My name is Esmeralda Yanet Mendez, and I am from Salnique La Libertad. Perdón. Thank you so much. No, no hay nada por qué disculpar, se le ocurre. Ya va a ver que a mí de repente me van a ver hablando y me dicen, teacher, no la escucho. Así que es algo que nos ocurre, no se preocupe. Así que no hay nada de qué preocuparse ante esa situación. The next person is Erika Marroquín. All right, thank you so much. Thank you so much. The next person is Claudia Martinez. Hello, everyone. My name is Claudia Elizabeth, and I am from Santa Ana. Okay, thank you so much. The next person is, let's see, Claudia Martinez participó en ese momento, ¿verdad? No estoy equivocado. Okay, perfect. Thank you. I have Cira Aguilar. Hello, everyone. My name is Cira, and I am from Santa Ana. Okay, perfect. Thank you. The next person, Cindy Vasquez. Hello, everyone. My name is Cindy Vasquez. I am from Cincinnati. All right, thank you so much. Carolina Vasquez. Hello, everyone. My name is Carolina, and I am from Antigua Cuscatlán. All right, thank you so much. The next person is Brian Rodas. Mr. Brian Rodas, hello, hello. Hello, everyone. My name is Brian Yualmo, and I am from Santa Ana. Okay, perfect. Thank you so much. Azucena Enriquez. Hello, everyone. My name is Azucena, and I am from San Martín, San Salvador. All right. Thank you so much. Thank you so much. And then I have Ana Fuentes. Hello, everyone. My name is Guadalupe Fuentes, and I am from Mexicano City. Okay, perfect. Thank you so much. And then I have Alejandra Perez. Hello, everyone. My name is Alejandra Perez. I am from Ayutthaya. All right, thank you so much. Thank you. I was checking on the attendance and I don't know if one person is missing to participate. Según mi lista, yo seguí el orden. Puede ser que yo me haya equivocado y me haya saltado una persona. Créame que no es la intención. Quisiera chequear si todos participamos o si alguien hace falta de presentarse. ¿No? ¿Todos participamos? Yes. Yes. Okay. Yeah. All right. Yeah. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your confirmation. You see, that was the first practice. And you know, easy, right? La primera práctica ya la hicimos. ¿Y qué tal? ¿No fue bien? ¿Ya ve? Ya estamos practicando y ya estamos utilizando el idioma como debemos, ¿verdad? Excelente. Thank you so much for the time in the practice. All right, let me go over other information that we share for today. You know, for today, the objective is simple. To talk about pronouns and to talk about possessive adjectives. Esos son el tema que vamos a tomar para esta sesión. Son los pronombres y los adjetivos posesivos. ¿Okay? En la plataforma, en la unidad 1, vamos a ver ciertos pronombres. As you can see on the left, I have some information for pronouns, ¿verdad? En la parte izquierda de la diapositiva, tengo por ahí yo rotulado como los pronombres, ¿verdad? Los pronombres son los que nos sirven para sustituir el nombre propio de alguien o de algo, ¿verdad? Para no ser repetitivo. Imagínense que estamos dando información
y yo estoy hablando de X persona, llamémoslo, vamos a inventarnos un nombre en inglés, digamos que yo digo Paul, right? Y yo estoy hablando o dando información de Paul y repito Paul y continúo en toda la información, se hace muy repetitivo que mencione el nombre, por eso podemos utilizar un pronombre así como en el español, y en lugar de decir el nombre propio nos pasamos y decimos él, ¿verdad? Él, y ya sabemos a quién nos referimos. In this case, the emphasis for this one should be the pronoun I. That means, what is the meaning of I? ¿Qué significará el pronombre I? Yo. Thank you. Thank you so much. Perfect. Yo. As you can see, yo, right? I. That is the information. Mm-hmm. The next pronoun that we have is the pronoun you. What is the meaning of you? Two. All right. Thank you so much. Two. Perfect. Thank you so much. That is the information for you. The next person is he. What is the meaning of this? Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And the final pronoun for this session is she. What is the meaning of she? Ella. All right. Ella. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. We have I, you, he, and she, right? You, right? I, you, he, and she. Those are the pronouns that we have for today's practice. Also, at this moment, we have the different possessive adjectives. Possessive adjectives, we use them to show ownership or possession for something. Los adjetivos posesivos nos sirven para mostrar posesión, quiere decir mostrar a quién o a qué le pertenece algo o alguien, ¿verdad? Bueno, alguien no, porque ya no podemos poseer gente, ¿verdad? Antes sí, o ya no tenemos esas prácticas, ¿verdad? Pero usted puede hablar de una posesión como su teléfono, su televisor, su mascota, su carro. Puede hacer referencia a estos diferentes artículos acompañados de el adjetivo posesivo adecuado y que corresponde a cada pronoun. Check on this one. If you checked on the platform, si ya los que tienen acceso a la plataforma ya la chequearon, me imagino que ya tienen cierta noción de la información que les voy a preguntar. Check on this one. We have possessive adjectives. What is the possessive adjective for the pronoun I? ¿Cuál será el adjetivo posesivo para el pronombre yo? ¿Right? Como decir mi cámara. Okay, right. Thank you. Thank you so much. But in this case, right. You are, in this case, thank you. In this case, some of you are mentioning the verb to be. En algunos de los que participamos les agradezco, pero me están utilizando el verbo to be, ¿verdad? Y eso es cierto. Si yo comienzo a hacer la estructura, yo digo I am, así como en la práctica que hicimos al inicio, ¿verdad? I am from, y mencionamos la ciudad. En este caso, el adjetivo posesivo es, nos sirve como decir, excellent, thank you, mine, thank you so much. Es como para decir mi teléfono, mi carro, mi casa, ¿ok? Mi teacher, ya ve cómo lo vamos utilizando, y después diga, sí, Gonzalo is my teacher, ¿verdad? Excelente, ya ve cómo lo ponemos en práctica y son muy útiles, perfecto, right? En este caso, the possessive adjective should be this one, and that is the spelling, ¿verdad? Esa es la forma escrita y un dato importante que tal vez algunos conocen, y si no es bueno que lo vayamos conociendo desde un inicio, es que las palabras en inglés en muchas ocasiones se escriben de cierta palabra, pero su pronunciación puede variar levemente o en algunos casos la pronunciación no pega con la escritura. A diferencia de nuestro idioma, que nosotros sí
pronunciamos y leemos tal cual todas las palabras, ya en conjunto las sílabas y todas las letras suenan, a diferencia de la H en algunos casos, ¿verdad? Pero en español todo suena tal cual como lo escribimos. En inglés tiene esa particularidad que puede variar. Que les animo en este caso a ver la pronunciación, ¿verdad? En la plataforma tenemos información de vocabulario, diálogos, y eso nos puede ayudar para identificar la correcta pronunciación de las palabras, ¿ok? En este caso, vamos a pronunciar my, possessive adjective, right? My cell phone, ¿verdad? Mi teléfono, si usted quisiera dar una información. The next one, you, it should be your, ¿verdad? El adjetivo posesivo, thank you. El adjetivo posesivo para usted, ¿verdad? Your. Your. Right? Thank you so much. You say your. En ese caso mencionamos como decir suyo, ¿verdad? Que algo le pertenece a alguien con quien tal vez usted está conversando directamente, ¿verdad? Si yo dijera en este caso, quisiera reportar el nombre de alguien de acá en la videoconferencia y para solo el ejercicio, yo voy a utilizar el nombre de José Maravilla, ¿verdad? Lo voy a ocupar como ejemplo, mister. Si yo quisiera decir el nombre de él, ¿verdad? Porque estoy hablando con usted, yo no voy a decir, my name is José Maravilla, ¿verdad? Porque ahí existe un choque de información. Mi nombre es José Maravilla, no sería lo adecuado. En este caso, como es el nombre de él, porque yo estoy hablando directamente, entonces, como decirle, tu nombre, ¿verdad? Your name is José Maravilla. Entonces, ahí sí estamos utilizando el adjetivo posesivo adecuadamente, ¿verdad? Cada adjetivo posesivo va de acuerdo al pronombre, y eso sí tenemos que mentalizarnos desde el, ¿verdad? ¿Qué pronombre, qué adjetivo posesivo se utiliza con cada pronombre? Let's move on. For the next one, for he, para el pronombre él, what is the possessive adjective? His. Thank you so much. Perfect. Thank you so much for your response. El adjetivo posesivo para él sería his. Seguimos con el ejemplo. Ahora voy a tomar a alguien más como ejemplo. Digamos que yo estoy, voy a seguir hablando con José Maravilla, ¿verdad? Pero ahora yo ya quiero hablar de alguien más, ¿verdad? No vayan a creer que es chambre, sino que yo quiero entablar conversación de él y averiguar de alguien más, ¿verdad? Entonces yo le digo, hey, José, el nombre de él, ¿verdad? Es tal y tal. Y yo inicio la información de tal modo. En ese caso, si yo quisiera hablar con su permiso, Mr. de Rolando Guzmán, ¿verdad? Yo estoy hablando con José, ¿verdad? Vea la información y el contexto. Estoy hablando con José, pero yo quiero mencionarle a Rolando. Entonces, si quisiéramos hablar del nombre de Rolando, ya no voy a utilizar my name is, ¿verdad? Porque ese es mi nombre. Ya no voy a decir your name, no voy a decir tu nombre, porque ese sería el de José con quien yo estoy hablando, sino que el nombre de él, de una persona, de una tercera persona que tal vez no está presente en el contexto o en la conversación. En ese caso, me es útil utilizar el adjetivo posesivo his, ¿verdad? Yo hablo con José y le digo, de repente lo voy viendo pasar, ¿verdad? Aquí me dijo que era ¿de dónde me dijo que era Mr. Rolando? De la aduana. De la aduana, no, pero del lugar, de la ciudad. Antiguo Cuscatlán. De Antiguo Cuscatlán. Imagínense que andamos con José Maravilla paseando en Antiguo Cuscatlán. Y de repente voy viendo y lo veo por allá. ¡Ey! Le digo, el nombre de él, ¿verdad? His name is Rolando Guzmán, ¿verdad? Yo digo, el nombre de él, ¿verdad? Mostrando pertenencia. Ya no es mi nombre, no es el nombre de José, sino que el nombre de alguien más. En esos casos nos sirve también el adjetivo posesivo. His name is Rolando. Similar to the next one. What about the possessive adjective for she? Her. You, perfect. Good job. Good job. For the possessive adjective for she, the possessive adjective is her. ¿Verdad? Ese es el adjetivo posesivo para ella. Misma escenario, pero en este caso, si la persona es de género femenino, ¿verdad? No voy a decir his, ¿verdad? Porque ahí sería como que estuviera diciendo, el nombre de él es Carlita.
Y usted me va a quedar, ¿qué onda? Y me dice Carlita, como que la información ya no pega. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con la información que expresamos, ¿verdad? En ese caso sería, her name is, ¿verdad? Y ya reportamos. Excelente. Reportamos la información adecuadamente. Now, is there any question about this content that we are talking about at this moment? Quisiera aperturar un pequeño espacio por si existen preguntas de la información que estamos compartiendo, si está un poco clara, si no, si necesitamos más ejemplos, será un gusto para mí asistirles. Quisiera escucharles. Si no hay preguntas, igual, le enciende su micrófono, no, teacher, no questions, ¿verdad? No hay preguntas y así ya me queda esa confirmación que todo está, se está entendiendo claramente. Todo bien. No question, teacher. Ok, perfect. Everything clear. Teacher, ¿y esa plataforma nos la harían llegar a nuestro correo o nosotros la buscamos en algún link? Yo no tengo la plataforma. Para los que tienen acceso, si me ayudan con la información, yo creo que se les da el sitio donde se tiene que hacer y creo que es un autorregistro, si no mal recuerdo. Pero ahorita los que ya se entraron, lo comparto en el chat. Ok, perfecto, pero ahí tenemos la información. Dígame. Teacher, yo no estoy agregada al chat del grupo. ¿Del grupo de WhatsApp? Del grupo de WhatsApp. Ok, sí. Perfecto. En ese dato del grupo de WhatsApp, en un correo informativo que me imagino que se les ha mandado, ahí está un enlace para autoincluirse en el grupo, ¿verdad? No es que yo maneje el grupo, y no es que mis compañeros lo tengan que agregar manualmente. En este caso, le invito a revisar el correo informativo que se le hizo llegar y busque ahí la información, ahí dice grupo de WhatsApp o algo así, y tiene un gran enlace. Usted le da clic desde su computadora o desde su dispositivo móvil y ahí le va a dar la opción unirse al grupo. Y ahí manualmente se van uniendo y así ya son parte del grupo para tener la información requerida. ¿Ok? You're welcome. Un gusto. Miss Carla Méndez, no sé si tenía alguna pregunta. Vi que había levantado la manita. No, solo le iba a comentar que al grupo de WhatsApp había enviado. Right. Okay. Thank you so much. In this case, I guess he sent it to the video conference. Creo que lo compartimos en el, lo compartió él el enlace en la, en el chat de esta videoconferencia, ¿verdad? Mr. Tito Hernández, ¿alguna pregunta? Sí, yo estuve esperando conectarme incluso antes de las 9 y por alguna razón algún error cometí, pero varios entramos en una dirección diferente y luego pues tuve que buscarlo a través de el medio telefónico que es a través del cual estoy observando ahorita. Entonces, y por las mismas recomendaciones que hace el INSAFOR donde nos menciona que tenemos que ser puntuales y estar durante el lapso de tiempo establecido para generar un récord personal. Ok. No sé cómo le digamos, pudo haber sido error mío, porque soy bastante lento en estas situaciones, pero me gustaría como tener un poco más claro si van a estar enviando ese link a través de acá de WhatsApp para poder incorporarnos en el momento indicado. Ok. Ok, gracias por su interrogante. En este caso, igualmente en el correo informativo que se les envió, creo que se comparte el enlace directo para todas las sesiones. Siempre es el mismo enlace al que vamos a acceder en todas las sesiones. Entonces, le invito a revisar tal vez el correo que se les ha enviado y si alguien presentó algún problema, ¿verdad? Que al acceder al enlace lo redireccionó a algo diferente, ¿verdad? Y no vio en no me vio a mí ahí al inicio, puede ser, quién sabe, que el enlace haya sido malo, tal vez no accedimos correctamente. Puede contactar con mis compañeros de administración o soporte técnico para comentarles el caso, para que ellos le puedan asistir si es requerido, ¿verdad? Así podemos acceder exitosamente a la videoconferencia. Toda esa información yo tengo entendido que se comparte en el correo informativo, se les incluye el enlace a la videoconferencia, se les incluye también el enlace para el grupo de WhatsApp y cualquier información relevante para el desarrollo de este mismo curso.
No sé si eso responde su interrogante. Gracias, teacher. Okay. Thank you. Okay. Excelente, excelente, ¿verdad? Thank you. Is there any other question? ¿Alguna otra pregunta? Tal vez del tema o algo que no haya quedado claro hasta el momento. No questions? Probably no not. No all right. Question, teacher. Okay. Thank you so much. Perfect. No question, teacher. Thank you so much for your confirmation on that. Muchas gracias por su confirmación. Igual, mañana, ¿verdad? Que tenemos la siguiente sesión. Vamos a tratar de estar siempre unos minutitos antes. Creo que la videoconferencia le deja acceder, ¿verdad? Y estar acá en la sala. Y cuando yo llego, pues ya comienzo con la asistencia. Entonces, si usted puede acceder desde antes, aunque yo no esté presente, ya cuando yo comienzo la sesión a las 9 o tal vez un minuto antes de las 9, su récord ya empieza a contar, ¿verdad? Ya cuando el registro se descarga, aparece que usted ha estado desde el inicio, tal cual, de la videoconferencia, y así no perdemos tal vez tiempo o ciertos minutos que no intencionalmente pudiéramos perder. Así que les animo a estar siempre ahí pendientes y acceder unos cuantos, unos 5 o 3 minutos antes de la hora agendada. All right, let me check on this one. Por el momento voy, porque ya vieron, ya se nos dio las 10, ya pasó la primera hora y se nos escapó, ¿verdad? Así que, bien, rápido, mañana vamos a tener más prácticas porque ahora necesitaba explicarles ciertos lineamientos, pero mañana va, ya tenemos más tiempo para practicar y así si usted no ha revisado la plataforma, le invito a que la podamos revisar y realizar adecuadamente. Recuérdese que la plataforma tiene envíos o puede hacer los ejercicios ilimitadamente, quiere decir que usted recibe retroalimentación y también puede volver a hacer el envío. Así que no se preocupe que diga, teacher, pero es que me va a salir mal, yo voy a esperar que usted me explique. Si no, si vamos con esa mentalidad o esa metodología, nos vamos a atrasar y no vamos a completar nuestra plataforma. Así que usted puede revisarla antes y después puede hacer otro envío si es que necesita modificar algo. Ok, let me check on the attendance. Déjeme chequear en este caso la asistencia. Como segunda vez, como les mencioné al inicio, asistencia pasamos al iniciar la sesión y al finalizar. No sé si había alguna pregunta, ¿alguien quería participar? El mismo link siempre será, teacher. ¿Perdón? Siempre será el mismo link. Para la videoconferencia, sí, siempre sería el mismo. Siempre será el mismo. Igual yo al mismo link voy a acceder y aquí nos vamos a encontrar siempre. En ese sí no nos complicamos de cada día cambiar o que se le va a estar enviando uno nuevo. Si usted ya tiene el acceso, perfecto. En ese mismo usted le da clic y ya puede acceder y aquí nos vamos a ver. Ok, let me check on the attendance. Un gusto. Déjeme chequear con la asistencia. When you listen to your name, please say present, ¿verdad? Ahora ya no vamos a utilizar aquí estoy o teacher aquí o presente. Vamos a decir present in English, right? Vamos a iniciar ya con todo con el uso del idioma. Alejandra Gabriela Pérez. Present. Yo, Ana Fuentes. Present. Tío Azucena Enríquez. Present. Tío Brian Rodas. Present, teacher. Good night, everyone. Thank you so much. Carolina Vázquez. Present. Thank you so much. Cindy Tatiana Vázquez. Present. Tío Cira Aguilar. Present. Thank you. Claudia Elizabeth Martínez. Present. Thank you. Erika Vanessa Marroquín. Erika Vanessa Marroquín. Okay, I continue. Esmeralda Janet. Janet Méndez. Thank you so much. Evelyn Abigail Ramos. Present. Thank you so much. Fátima del Carmen Amaya. Present. Thank you.
Giselle Hernández. Present. Yo, Indira, ¿será que lo pronuncié bien? Present. And right. It's correct. Oh, thank you. Thank you so much. Perfect. Ana Ivania Guevara. Present. Thank you. José Maravilla. Present. Thank you so much. Josué López. Present. Thank you so much. Carla Guadalupe Pacheco. Present. Thank you so much. Carla Lizette Méndez Granadino. Present. Thank you so much. Luis Daniel Rosa. Present. Thank you so much. Madeline Beatriz Morán. Present. Thank you. María José Sandoval. Daniel, apaga el micrófono. María José Sandoval. Okay, I continue. Mariana Dolores Moreno. Present. Thank you. Marlon Napoleón Fuentes. Okay. Thank you. Rina García. Present. Much. Rolando Guzmán. Present. Thank you so much. Ruth Meléndez. Present. Thank you so much. Sandra Marisol Campos. Present. Thank you. Tito Alberto Hernández. Present. Thank you. And Xiomara Alejandra Marroquín. Present. All right. Thank you so much for your time and for the effort you are making to be here. Muchas gracias por haber sido partícipes de esta primera sesión. Les agradezco su puntualidad y el esfuerzo que hacen para estar acá. Les deseo una feliz noche y espero mañana pues verles por acá y reunirnos y seguir practicando. La única asignación que les voy a dejar es que para mañana, por favor, si pongamos el nombre completo de nuestro usuario, ¿verdad? Revise sus configuraciones o si al inicio le pide su nombre nuevamente a la plataforma, le pido de favor que complete, que ponga su nombre completo, sus dos nombres y sus dos apellidos, o si tiene tres nombres o si tiene nombre completo tal cual como el DUI, ¿verdad? Eso sería uno de los lineamientos con los cuales voy a solicitar su colaboración. All right. Veo que aquí hay algunas manitas levantadas. No sé si tenían alguna pregunta antes de retirarnos. Sí, profesor. Con respecto a un formulario que hay que llenar, se supone que cuando descarguemos el archivo en PDF íbamos a firmar un documento como evidencia que se ha descargado. Ese mis compañeros se lo van a hacer el día de mañana, ¿verdad? Yo les hice el comentario, se los mostré, pero mis compañeros de administración se lo van a hacer llegar a ustedes, creo que individualmente, con las indicaciones con lo que se debe cumplir. Entonces esperemos que mañana mis compañeros se los hagan llegar y ellos le darán indicaciones. Okay. Eric. Thank you. You're welcome. Erika, Vanessa, no sé si tenía alguna pregunta o si era para lo de la asistencia que me levantó la manita. Era para lo de la asistencia, es que no se me escuchaba. Okay, perfecto, muchas gracias. All right, people, if there are no more questions, have a good night and see you tomorrow. Pasen una feliz noche, un feliz día mañana y espero verles por acá, revisen la plataforma y así mañana tenemos más contenido para practicar y utilizar el idioma inglés de una forma espontánea. All right? Perfect. Bye. Okay. Bye. Bye. Have a good night. Have a good night. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 See you. Good night. Bye. Bye. Good night. See you tomorrow, everyone. Bye. Bye. See you.